Rapidito, rapidito. Mirad. Va cogida por aquí detrás. Está cosida. Lo que está hueca es la parte del, del centro. Porque le hice. Pero bueno, en realidad es que también va cosida por aquí. No sé, es que no sé muy bien qué deciros. Yo lo que sé es que gira y que se mantiene. Pero no se deforma el cuello. Y ella no pierde, no pierde fuerza en, en girarse de un lado a otro, no se deforma. ¿Veis? Pero la cabeza está bien, bien firme. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra flamenquita Amalia. Mirad, eh, os voy a explicar cómo yo lo hago para que las cabezas de mis muñecas se muevan. Os he dicho muchas veces que no hay nada inventado, que no es una cuestión de copiar, a veces es una cuestión de, de lógica, de suerte de no saber cómo y las cosas salen, de estudiarlas o de estropear muchos materiales hasta que das con, bueno, pues con lo que es, tú quieres hacer. Últimamente las cabezas de mis muñecas, las que me seguís ya sabéis que, que tienen movimiento, se quedan hacia donde tú las dirijas y después vuelven a su sitio sin ningún problema. Eh, os voy a explicar, ahora que tengo a ella, a, a la flamenquita María, os voy a explicar cómo yo lo he hecho. He utilizado un trocito de tela de las que se ponen eh, por detrás cuando las cabecitas las terminamos y un poquito de relleno. Una pinza, hilo de muñequería y una aguja. Os lo voy a explicar porque vosotras sabéis que yo todo lo comparto. Todo lo que sé es también para vosotras. Y sobre todo que no me gusta ponerme medallas. Las medallas que me las pongan los demás. Yo comparto lo que sé y lo que estoy aprendiendo y sobre todo lo que sé hacer, que también sé hacer muchas cosas. Os explico cómo va. Mirad. Esta cabecita soft ya sabéis que es un poco más difícil de, de colocar que las otras porque tienen menos estabilidad ya que la parte interior va muy muy trabajada con hilos y, y eso pues provoca que, que la cabeza no quede uniforme por la parte de atrás vamos a coger hilo de muñequería y vamos a ponerle la, la parte trasera yo lo que he hecho ha sido hacer un bolsillo Simple y llanamente en esta ocasión, porque como veis queda suelta lo que es la cabeza, porque no tengo más forma de amarrarla a no ser tirando de, del tejido y ya traería el tejido hacia atrás y no lo quiero. Por eso os digo que muchas veces también hay que estudiar las cosas, y aunque se estropen materiales, pues bueno, hay que hacerlas y si salen bien, y si no, pues se vuelven a repetir y, y no pasa nada. Nadie nadie nace enseñada. ¿eh? Todos aprendemos, absolutamente todos. No es una bronca lo que lo que estoy intentando lo que vosotras a lo mejor entendéis como bronca, no estoy enfadada, la verdad es que no, pero ya está bien de que tanto copiemos todas y ya está bien de ponerse medallas solo cuatro y después 10, estar pendientes de que lo que hacen, de lo que estudian y, y consiguen. Yo ya os he dicho que yo esta carita, por ejemplo, la he hecho basándome en las de Felicitas, que me encanta esa señora, cómo trabaja, independientemente, con todo el respeto del mundo, a, al resto de artesanas que hacen las, las caritas soft. Pero yo os digo donde donde yo me fijo, aprendo, me inspiro y hago. Y sobre todo, que probablemente esta forma de poner la cabeza está inventada, sí, pero yo la pongo así y así os lo voy a enseñar. Ponerlas todas, en las cabezas que se mueven, porque son preciosas. Mirad, eh, ponemos el trocito de este y ahora vamos a ir cosiendo como si realmente estuviésemos cerrando la cabeza. Vamos a, a compartir lo que sepamos, vamos a ayudarnos, que a todos nos va a venir mejor. ¿Veis? No tiene ningún misterio. Como veis, he vuelto a sujetar la cabeza porque estaba muy suelta. Y muchas me habéis preguntado, pero es que luego va el pelo puesto encima y va con silicona. No hay ningún problema. Yo ya lo he probado de diferentes formas, con, con pelo sintético, con pelo de lana, y el resultado es el mismo. ¿eh? Eso sí que me gustaría que cuando lo hicieseis vosotras me contaréis, me, me dejaréis algún comentario y me digáis cómo se os ha dado porque los pasos que hay que dar están aquí nada oculto, nada escondo ya lo sabéis que comparto todo mis truquis la forma en que hago mis, mis diseños de muñequería como diseño también mis aplicaciones para mis tejidos, sobre todo que, que no cojo nada de, de la red. Mirad, cuando ya tenemos pasado todo este trocito, digamos que ya tenemos hecho lo que sería el bolsillo. Vale, pues ahora por este trocito que nos queda. Con la ayuda de... Ya veis, es que no es nada. Es un trocito de, de guata. Por ese trocito que nos queda vamos a meter la guata. Y vamos a hacer que nos dé un poquito más de volumen. Intento ponerlo por todo, por todo el espacio, que no me quede ahí a rincón ahí yo y ya cuando la tengo así termino de coser este trocito y este y ya digamos que llegaríamos al principio Donde hemos comenzado, Jolín. bien, pues vamos a, a rematar aquí que ya hemos llegado al final. Y ahora ya sabéis que escondo el hilo. Y cortamos. Y esto es todo lo que tiene de misterio. Mirad. ¿Veis? Gira. Se mantiene en el centro. Y gira a la izquierda. Y volvemos a traerla. No tiene ningún misterio. Esto lo voy a apretar porque... Creo que se me ha ido. Ya ves que no es una cuestión de dejar floja la cabeza, ni mucho menos. La cabeza está muy, muy cogida. Esta técnica, ya os digo que yo no sé si estará por algún sitio expuesta. Yo como solo me preocupo de, de mis cosas, pues la verdad es que no he investigado. No sé. Si alguien más lo hace, si es así, me gustaría que me lo dijeseis. Porque como os, estoy, os he comentado, no me estoy poniendo ninguna medalla. Simplemente digo que yo no la he visto. Y precisamente por eso la comparto con vosotras. No es que yo hago nada mío, ¿eh? Y si nadie lo ha visto, pues también me gustaría saberlo, claro. Bien, pues mirad, ¿veis? A pesar de haberle puesto la cabeza sujeta, la cabeza se mueve. Es una pasada, la verdad, es que es una maravilla. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle el pelo.